era muy guapa, con un cuerpazo, cuando recién llegó a México. Buena actriz, tenía todo. Pero tú sabes que así es nuestro medio, es cruel a veces. Cuando alguien ya no funciona o se ve un poco mayor, es ley de vida. Pero ahí fue donde me di cuenta que ya Judith no estaba muy bien. De poco tiempo fue que se sintió más mal. Fue eso lo que pasó. Las veces que la vi muy desesperada porque no trabajaba. Entonces yo había guardado un muñeco que yo le di y que le hizo salir de mi programa a Eugenio Derbez. En aras de poder apoyar a Judith, lo vestí de mujer. Judith se tiró en las vías del metro y ahí murió.